Muy buenos días, estaba disfrutando el cóndor y apenado con lo de Valencia. Yo hice mi doctorado en historia en Valencia y me han escrito muchos amigos de lo atroz que fue esta lluvia de un año en 24 horas. Terrible. Tremendo, Increíble. tremendo. Decíamos que, claro, es un fenómeno que no, que es difícil que se dé en esa magnitud, aunque uno no podría descartar nada a esta altura, ministro, ¿eh? Pero, ¿cómo estamos preparados para una cosa así, para unas lluvias? ¿Cómo es el concepto exactamente? La baja segregada, el Baja núcleo segregada. frío, la gana, como le llaman allá en España. ¿Cómo estamos preparados para eso, Gota ministro? fría, le dicen allá. Claro, la gota Claro. fría también, sí. Bueno. Bueno, no está nadie preparado, Álvaro, para ser franco, en condiciones tan extremas, ¿no? O sea, ningún sistema resiste del todo. No obstante, como bien lo dijo, recuerdo en un gabinete con el presidente presente, la ministra Jessica López, con las dos mega lluvias que tuvimos el 2023, aguantó el puente, los dos puentes en el Mataquito, lo mismo en el Itata. O sea, el país, Chile tiene una infraestructura construida por décadas, bastante, bastante resiliente comparativamente para esta fragilidad que tenemos de una cordillera tan alta con todo el acarreo, cuando hay lluvia con isotermia, como sabemos, lamentablemente muy alta, y eso hace que exista mucha, mucha lluvia. Ahora, estamos preocupados por lo que viene, ¿no? Y ocupados más bien con todos los actores, SENAPRED, el Ministerio del Interior, llegamos a 157 mil millones el Estado en la prevención de incendios, el sector privado está poniendo otros 130 mil, estamos hablando de una cifra muy significativa, porque imagínense días de 35 de temperatura con esos vientos que azotaron a Biobío y también a la zona central, Santiago, entre otros, en pleno verano. ¿Qué vamos a hacer? Estamos incluso estudiando cursos de acción como lo que hace Australia, que por momentos tiene que cortar la energía eléctrica en caso en ciertos sectores. Sé que se nos viene viento absolutamente inusual con temperatura extrema. Son todos los cursos de acción están siendo analizados por las instituciones del Estado. Ministro, y en ese sentido, con las lecciones duramente aprendidas de este verano, ¿no? Los incendios en Viña del Mar principalmente, ¿cómo impactó eso la planificación de lo que vamos a vivir en los próximos meses? También esperamos intenso calor, condiciones bien adversas para nosotros, muy favorables para los incendios. ¿Cómo se plasmaron, ¿no? todo ese aprendizaje en los planes y en las proyecciones que se tienen para enfrentar los incendios de este verano? Bueno, por una parte hay una señal bien potente, que ha avanzado la ley de incendio ahora en el Senado. Va a estar aprobada en lo que se ha hablado con el senador Proens, que es el presidente de la Comisión de Agricultura, que está aprobada durante noviembre y va con un artículo que la hace obligatoria de manera inmediata. Y eso obliga a que los propietarios de estos predios, muchos de ellos abandonados, que no tienen manejo silvícola, ¿qué es lo que es manejo silvícola? Cortar las ramas, sacar las ramas, tener realidad el bosque, toda la interfaz urbano-rural, tiene que estar preparado. Lo mismo las zonas de escape en las ciudades, el tema de los campamentos. Se entregó a los municipios ya en septiembre las zonas de alto riesgo. Se ha estado haciendo trabajo con AFF, con el municipio. Ha crecido el programa de comunidades preparadas. Nosotros teníamos este trabajo con la Embajada Norteamericana y con Cáritas, que ayudó a algunas comunidades preventivamente, como sabemos, en Viña del Mar y en Quilpué. Pero además, en el caso del sur, hay un trabajo fuerte en Constitución, en la Gran Concepción, muy, muy intenso. Y algo que es importante compartirles, la red de cámara con televigilancia, con capacidad de inteligencia artificial para distinguir incendios que tenemos integrado con AFF, con la CORMA, tanto Arauco como la CMPC, es muy, muy significativa y también nos va a ayudar a detectar posibles asesinos, ¿no? Incendiarios, criminales. De hecho, me ha informado la directora de CONAF, me ha informado
Se pegó el ministro. Sí, vamos a retomar el contacto con el ministro Esteban Valenzuela. Sospecha de dos. Ahí está. Sí, vamos a mejorar ese contacto. Cosas interesantes decía Ian Franco respecto al verano. Preguntarle también, Álvaro, bueno, si retomamos el contacto con él, es por el sistema de alerta, porque claro, hablamos un ratito del sistema de alerta que es muy criticado en España y también en nuestro país. Cuando hubo los incendios forestales, se habló mucho del sistema de alerta, de claro, que sonaban las alertas SAE, pero no le decía a las personas por dónde arrancar. Claro. Que es como un tsunami, que es un poco más lógico que uno tiene que ir para arriba. Que subir, claro. Pero en el caso del incendio, ¿para dónde? Entonces, a lo mejor si retomamos contacto más ratito con él, podemos preguntarle si se ha podido avanzar en ese sentido. Y mientras retomamos el contacto, repasemos esta gráfica que hemos preparado, que ya lo planteabas antes. Un octubre histórico en términos de temperatura. Sí, en temperatura, y acá también nos deja un poquito claro lo que está pasando en nuestro país y a nivel mundial, cómo han ido aumentando las temperaturas prácticamente los últimos años. Estas son las seis temperaturas más altas que hemos tenido en octubre, desde que hay registro, ojo, eso es importante, desde que hay registro, prácticamente desde el año 1970 tenemos registros como de todo el país. La estación oficial de Quinta Normal de Santiago claramente es más antigua, pero todo el país prácticamente desde 1970. La temperatura, primera vez que llegó a los 33 grados en Santiago fue en 1986, el 23 de octubre. Estábamos en el colegio. Claro que sí, 1986 en el colegio. ¿Qué podemos deducir de esta gráfica? Uno, que a medida que avanzan los años, la temperatura va aumentando. 33,1, el año 2021 llegamos a 33,2, el 2021 también a 33,4, hasta llegar a este histórico 28 de octubre del 2024 con 34,3 grados. Porque de ahí en adelante las fechas se acercan, pero acá mira el salto del 86 ese al 2009. Ese es otro indicativo importante. Uno, va en aumento y se van acortando los años. La brecha va siendo menor en que se repite el valor, que ojo, también puede ser una condicionante del cambio climático. Acá 13 años pasaron para tener una temperatura sobre 33 grados. No, muchos más, pues. Muchos más. 86, 96, 14, tenés razón. 25 años. 25 años, justamente. Después pasaron solamente días para que se volviera a repetir una temperatura sobre 31 grados. Después, 3. Apenas, es decir, se va cortando cada vez más la posibilidad de que podamos tener una temperatura extrema. Esta temperatura uno puede decir, oye, el verano la tenemos siempre, pero para octubre, es una temperatura muy alta. Después este año se dio dos veces, el 2021. 33,2 y 33,4, el 2021. Y acá pasaron 3 años nuevamente para que se diera nuevamente un valor sobre 33 y que ya es el histórico. Nunca Santiago había tenido en el mes de octubre una temperatura tan alta, 34,3 grados, que pasó recientemente esta semana, el día lunes. Por eso uno podría decir que el 86, el 2009 era una rareza. Era una rareza. Mira, qué raro. Ahora esto siendo tanto, cada vez más frecuente. Pero imagínate, 2019, 2021. Claro, prácticamente en los últimos 20 años han ocurrido los 5 registros más altos de octubre, desde el año 2009 hasta la actualidad, que es más o menos un poco la tónica del cambio climático. Después del año 2000, como que se empezaron a notar los cambios un poquito más bruscos, más importantes. Y de hecho, este día tuvimos focos de incendios forestales en Paine. Claro. En Paine hubo un incendio forestal que menos mal que después se controló, pero también lo que hablaba el ministro hace un rato, estas temperaturas generan que en la tarde aparezca ese viento. Tenemos nueva vegetación, venimos de un año muy lluvioso, un año que finalmente nos dejó cuentas alegres en precipitación, pero esas cuentas alegres ojalá que no pasen a ser tristes producto de claramente la gran cantidad de vegetación que se está secando por las altas temperaturas y puede ser material combustible para el verano. Y hablando del ministro, ahí está de nuevo el ministro Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura. Tuvimos un problema en la comunicación, ya lo tenemos, ministro. A propósito, estaba delineando algunos aspectos centrales del plan para enfrentar estas altas temperaturas que vienen. Gianfranco, tú tenías también una inquietud. Sí, ministro, justamente estábamos hablando de eso porque hace un ratito cuando hablábamos de lo de España, claro, que se ha criticado mucho el sistema de alerta allá. Acá en Chile también, el año pasado, este año en realidad, cuando pasaron los incendios, se habló mucho del sistema de alerta, que claro, se mandaron las alertas SAE, pero por otro lado no había como las personas como un indicativo hacia dónde. Uno, un tsunami sabe que tiene que ir hacia arriba, por un tema lógico, contrario al océano. Pero ¿cómo mejoramos este sistema para que las personas, uno, les llegue la alerta y dos, hacia dónde puedan evacuar en el caso de un incendio forestal que claramente es más complejo? Bueno, por una parte, la CONAF está fortaleciendo, junto a Senapreto, el sistema de coordinación y de prognosis y a su vez con las comunidades, el concepto de comunidades preparadas. No es solo mantener el combustible, es decir, hacer cortafuegos, limpiar interfaz urbano-rural, tener un programa específico con escuelas preparadas en la región de Ñuble, muy pilas puestas, lo mismo en el Maule junto con el gobierno regional, trabajos preventivos muy estructurales. Pero junto a ello está lo que ustedes están diciendo bien, que tienen que estar las zonas seguras
También se analizan distintas alternativas, eventualmente alarma, pues, se cortan las comunicaciones por los celulares. Son temas que en algunas partes se han avanzado y en otras es parte de las coordinaciones. Para eso existen los COGRID regionales y también se ha pedido que funcionen los comunales. Aquí hay una responsabilidad, esto es un sistema, no es una agencia estatal solamente, es un sistema que tiene que operar especialmente en la zona de más alto riesgo y recurrencia de incendios, como lo sabemos, en la provincia de Arauco, en Malleco, en torno al Gran Valparaíso, en torno al Gran Concepción, todo el concepto de comunidades preparadas. Contradictoriamente, la temporada de combate de incendios que pasó en el caso de las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía, tuvieron menos incendios, en torno a un 30% menos de incendios, y mucho menos hectáreas comparadas con el promedio de los últimos 5 años, 50% menos, porque se ha hecho un muy buen trabajo comunitario y con los municipios y de cooperación e integración público-privada fuerte. Bien, ministro Esteban Valenzuela, le queremos agradecer esta comunicación con nosotros, esa conversación con TTC Findi. Vamos a quedar muy atentos, por supuesto, a todas las medidas para este verano que se inicie, que también promete, como ha sido la tónica, altísimas temperaturas. Muchas gracias, ministro. Gracias, que estén muy bien. Gracias, ministro. Buenos días. Vamos a revisar también otras informaciones, ¿no? ¿Cómo viene noviembre? ¿Cómo viene noviembre? Sí, tenemos unas láminas, Álvaro, de cómo vienen. Mejor dicho, las primeras 2 semanas de noviembre. Ya. Estos mapas no hablan del noviembre completo, pero sí te pueden dar algunas luces de cómo se viene, primero, en cuanto a lo que es la temperatura. Esta es la primera semana de noviembre, que estamos hablando no desde el 1, sino que desde el 4, es decir, desde el lunes 4 hasta el domingo, y esta es la segunda semana de noviembre, que si no me equivoco comienza el lunes 11. ¿Qué podemos ver acá en cuanto a temperatura? Que todavía la temperatura se va a mantener y es un poco la tónica que va a ser esta semana. Vamos a tener algunos días más cálidos, pero no sobre lo normal, y algunos días más fríos. Este color celeste habla de temperaturas bajo los rangos normales. Si te fijas, desde la costa, prácticamente desde la región de Coquimbo, todo lo que es la región metropolitana, principalmente valles y costa, no tanto en cordillera. En cordillera se va a mantener más normal e incluso en algunos sectores sobre lo normal. Y en todo el sur del país también con temperaturas bajo lo normal. Ojo, ahí entra un poco el concepto. Bueno, ¿es frío? En realidad depende, porque tenemos que decir la normalidad de noviembre. Por ejemplo, Santiago, cerca de 27, 28 grados, la temperatura máxima. Es decir, que va a estar bajo ese valor. Siempre hay que hablar de la normalidad para un lugar. Literatura, buscar en internet ahí, por ejemplo, cuál es la temperatura normal para el mes de noviembre de la ciudad tanto, y a lo mejor le va a aparecer, o la Dirección Meteorológica de Chile puede encontrar, por ejemplo, esos datos. El norte del país con temperaturas sobre los rangos normales para la época. Nos vamos a la segunda semana y cambia el panorama. Fíjense que allá hay colores más celestes, acá hay colores más café. Habla de que la segunda semana de noviembre, es decir, a partir del día 11, por ahí por la quincena, ya van a subir nuevamente las temperaturas. Probablemente nos encontremos con otra ola de calor o ya temperaturas al menos sobre lo normal para la época. En todo lo que es la zona centro-norte, central e incluso hasta la región del Biobío, temperaturas sobre lo normal para la época, segunda semana de noviembre, después del día 11 al menos. Veamos la siguiente, que es la precipitación, para ver cómo podrían comportarse las precipitaciones y más o menos lo que está pasando. Llovió en el sur del país el día de ayer, hasta hoy día en la mañana algunas precipitaciones, y habla desde el lunes 4 hasta prácticamente el día domingo se van a mantener las precipitaciones sobre lo normal desde la región de la Araucanía hasta la región de Magallanes. Y desde la región del Biobío hacia el norte, prácticamente condiciones normales para la época, podríamos decir que sin precipitaciones, al menos por ahora, en lo que es la zona central. Y cambia el panorama para la segunda semana, y es muy concordante con lo que mostrábamos anteriormente. Más calor, obviamente menos posibilidades de precipitaciones. Es decir, la segunda semana de noviembre se viene más calurosa, con menos precipitaciones y solamente alguna posibilidad solo en el extremo austral y prácticamente desde la región de los lagos hacia el norte, sin precipitaciones y con más altas temperaturas. Así que esta semana que viene ahora, más de transición, todavía más fresquito algunos días más cálidos, y ya la segunda semana de noviembre probablemente nos acordemos un poquito más del verano. Por eso, disfrutemos estas temperaturas mientras duren. Aprovechar esas temperaturas, sí, claramente. Porque después sí que las vamos a echar de menos. Porque claro, no sabemos cuánto se puede estirar el verano el próximo año. Recordemos que el verano sabemos que son 3 meses, pero a veces comienzan antes las temporadas o las
altas temperaturas y después ya prácticamente no se quieren ir en abril y se mantienen todavía altísimas las temperaturas. Bien, muchísimas gracias, Gianfranco. Gracias a ti, Alvarito. Por toda la información nos dejaste absolutamente actualizados con lo que viene, con lo que vamos a tener en estos días. Una proyección del verano también. Con lo que está pasando también, lamentable, ahí en España sobre todo. Sí, que es tremendo lo de Valencia. Muchas